Hacer contacto hoy con Rodrigo Lantada. Él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California. Y es que ayer se emitió una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la opinión pública, titulada No se debe callar, relacionada con esta modificación que hiciera el Congreso de Baja California para ampliar el periodo del mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdés. Él había sido electo y su periodo iba a ser de 2 años con el propósito de empatar las elecciones de Baja California con los procesos federales. Y bueno, el Congreso en Baja California decidió pues ampliar el periodo. Y es importante platicar de esto porque la carta advierte que la democracia en México enfrenta hoy una nueva amenaza y los legisladores, dice este documento, de todos los partidos del Congreso de Baja California pretenden violar la Constitución y la voluntad ciudadana expresada en las elecciones del pasado 2 de junio, en las que resultó electo Jaime Bonilla Valdés para un periodo de 2 años. La carta es muy extensa, pero vamos a hacer contacto primero con Rodrigo. Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás? Conrado, gusto de saludarte. Buenos días a ti y a tu auditorio. A tus órdenes. Rodrigo, este documento que hoy tenemos aquí en Proyecto Puente y que nos resulta muy interesante plasmar o analizar un poco más por la advertencia, la democracia en México enfrenta hoy una nueva amenaza. Es decir, los políticos están haciendo lo que les da la gana independientemente de los procesos de elección popular. Fíjate, pues hoy Baja California está de luto en tema de democracia. Pareciera que hay un retroceso importante. Hace 30 años, Baja California fue punta de lanza en el cambio de régimen de gobierno, de pasar de un partido hegemónico a la alternancia. Uh-huh. Sin embargo, hoy, cuando pareciera que deberíamos ir hacia enfrente, estamos generando el Congreso de Baja California, así como bien lo señala la carta y lo señalas tú, han dado un retroceso importante, han acabado, aniquilado con la democracia. ¿Por qué? Porque el pasado 2 de junio se votó por gobernador, y para diputados y alcaldes. Ajá. El triunfo fue apabullante, la gente salió y votó por un cambio. Ajá. Pero en ese cambio a todos nos quedaba muy claro que era por un periodo de 2 años la gubernatura y las alcaldías. Cambiar de 2 a 5 tiene varias implicaciones. Más allá de lo que señalan como argumentos que pueda ser el económico, que les recuerdo que de todas maneras tenemos que ir a un proceso electoral, tendremos que elegir a diputados federales. Estamos perdiendo, dejarlo en 5 años, perderíamos, independientemente de que se viola la Constitución, de que caemos en la ilegalidad, de que generamos cambios a modo, estamos perdiendo identidad política. ¿Por qué? Conrado, porque el estar en un proceso intermedio nos permite preservar nuestras circunstancias políticas en nuestro entorno. De otra manera, pudiéramos ser sujetos de, perdemos la autonomía, podemos ser sujetos de efectos como el que vivimos en el 2018. Ajá. Y hoy para nosotros los bajacalifornianos, así que firmamos en esta carta, es importante preservar la legalidad del Estado de Derecho. Hacemos un llamado, convocamos al presidente, a las instituciones. Ya hoy hay voces reconocidas de políticos, de juristas, inclusive la propia secretaria de Gobernación en su calidad de exministro de la Suprema Corte, quienes han señalado que hay una clara violación a la Constitución. Ajá. Lo que necesitamos es que se preserve el Estado de Derecho. Ustedes piden que el presidente de México se pronuncia al respecto porque él ha decidido no emitir una opinión sobre este caso en específico. La verdad es que sí, porque pues todos los días vemos una conferencia de prensa en donde le permite el presidente abordar cualquier tema. Ajá. Lo triste que hoy en un tema de relevancia nacional que puede ser la puerta para muchas cosas no se manifieste. Un presidente que ha señalado de manera reiterada que nadie por encima de la ley y nadie y todo al margen de la ley no puede hoy señalar al respecto, dar una opinión, pues sí nos preocupa. Sí nos preocupa porque todos sabemos que el presidente guarda una amistad importante con Jaime Bonilla, lo sí. cual no es delito de ninguna manera. Claro. Al contrario, debe ser un honor, sin duda alguna. Pero pues si nadie al margen de la ley, pues que para nosotros es importante que fije postura en relación a este tema. Ayer se presentó, el alcalde de Mexicali presentó ya un recurso de inconstitucionalidad al respecto.
Sí, el alcalde de Mexicali y también ya lo hizo el alcalde de Tijuana. Okay. Y señaló hoy, entiendo, también la presidenta del PRI nacional. Yo creo que se extienden varias acciones. Nosotros, los empresarios, también estaremos haciendo lo propio. Queremos señalar como responsables a los diputados, a los 21 diputados que hicieron posible este cambio, como los responsables. Habremos inclusive de señalarlos públicamente a través de espectaculares. Queremos que la gente no lo olvide, que lo tengamos muy claro, porque hoy más que nunca estamos estar conscientes de quienes trabajan en favor de y en contra del Estado. ¿Cuál fue la justificación que dieron los diputados, Rodrigo? ¿Qué es lo que ellos dicen que justifica la decisión de ampliar este periodo de los 2 años para los que fue electo el señor Jaime Bonilla a los 5? Mira, una de las razones, como yo te decía, argumentan ellos, es el costo. Sí, sí, claro. Y otras de ellas es que en 2 años es muy difícil generar un planteamiento de planeación estratégica. A lo mejor ahí, yo te diría que pudiera ser cierto, no lo justifico ni acepto, pudiera ser cierto. Sin embargo, para ser un buen gobernador no necesitas 5 años. Bastarían 2 años para que Jaime Bonilla pudiera generar lo que hoy necesita Baja California, fortalecer sus instituciones, generar un sistema estatal anticorrupción fortalecido, generar los andamiajes jurídicos que den postura para hacer un gobierno entre más transparente, de mejores prácticas, licitaciones apegadas a legalidad y abiertas. En fin, yo creo que pocos gobernantes, la mayoría de los gobernantes piensan que trascender es generar obras de infraestructura, lo cual es cierto. Sin embargo, hoy Baja California, como el resto del país, necesita un fortalecimiento institucional. Claro. Y a lo mejor estos 2 años serían excelentes y pudiera ser el mejor gobernador de la historia. Pero el argumento que ellos dicen a tu pregunta, pues es el económico, que es muy poco tiempo para planear. Yo creo que es el suficiente, ese es el que la gente eligió. Fue un debate, esto ya se debatió, se analizó en 2014 profundamente. Claro. Hubo mesas de análisis, hubo foros. Es un tema que fue analizado a profundidad. Sí, digo, al final, esto no lo sorprendió, no fue un cambio que se hiciera una vez que tomaron protesta, pues, o que les entregan la constancia de mayoría. La decisión había sido tomada ya años antes. Él fue a una elección a sabiendas de que el periodo era de 2 años. Él tenía la potestad de ir o no, de ser candidato o no. Él decidió ser candidato, él ganó con una mayoría apabullante, con las reglas del juego preestablecidas. No se vale que después de un proceso electoral cambiemos las reglas de juego. También es inequitativo para todos los que contendieron. Porque habrá quienes habrán decidido mejor esperarse a los 2 años, ¿no? Claro, yo conozco muchas personas que pudieron haber dejado de lado su participación por el periodo de 2 años. Y entonces, ¿este cambio que se hace en el Congreso se hace con la participación de todos los diputados de todas las fuerzas políticas? Fíjate que sí, qué tristeza, ¿no? PAN, PRI, obviamente Morena, Movimiento Ciudadano, Transformemos. Es inevitable, Conrado, pensar, despertar la suspicacia de que hubo algún intercambio, no solamente económico, sino de compromisos, ¿no? Claro, buscamos ahorrar, pero pues que ahorren la cartera del vecino, ¿no? Así es. Oye, Rodrigo, ¿quiénes firman este documento? Este documento lo firmamos algunos expresidentes de Coparmex, representantes empresariales, sociedad civil. Uh-huh. Es un documento extenso. Te pudiera dar nombres, por ejemplo, Abril Peña, Pérez Peña, Francisco Fiorentini, Alfredo Poslegual Duagón. Hay un número importante de Baja Californianos aquí plasmados. Y yo creo que hay un número importante, más importante todavía, que son altamente coincidentes, que no tuviéramos oportunidad de recabar. Oye, Rodrigo, Baja California. Sí, te escucho. Que te decía yo que la gente está, tú lo platicas con la gente de a pie, el taxista, el prestador de servicios, y la gente le entiende, la gente le sabe, y la gente está ofendida por esta circunstancia. ¿Qué opinión les merece a quienes firman este documento, a quienes exigen que se analice esta situación, incluso que buscan revertir esta decisión del Congreso de Baja California,
la reacción de quienes dicen es que ahora están molestos porque el pueblo decidió un cambio, porque no entienden que votamos o la gente votó por un cambio porque ya estaban hartos del sistema anterior. Se tratan de combinar dos mensajes que quizá no tengan una relación, ¿no? Hay una manipulación, obviamente, a modo de las líneas discursivas. Son dos cosas diferentes. Yo celebro que la gente haya salido a votar, celebro que el gobernador Bonilla y los alcaldes hayan ganado con un 53% de la votación, lo cual es significativo, importante, llegan muy legitimados, pero son cosas distintas. Eso y el periodo de la gubernatura es diametralmente distinto. Nadie está poniendo en cuestión, nadie pone en duda su triunfo, ni mucho menos que gobierne los dos para el periodo que fue electo. Nos preocupa que esto pueda ser un ejercicio que pueda abrirle a otros estados, inclusive a nivel nacional. Nos preocupa que se siga violando de manera reiterada el Estado de Derecho. Mientras todos los candidatos en la campaña hablaron del combate a la corrupción, de impunidad, no terminan ni siquiera de vivir la constancia y estamos viendo una violación a la Constitución. O sea, claro. Si este es el inicio de una gubernatura, ¿cómo va a ser el periodo? Nos abre muchas interrogantes. Y lógicamente vulnera la posibilidad del ciudadano de que su decisión expresada en las urnas para un periodo de 2 años, pues sea violentada, ¿no? Totalmente. Pero además, déjame decirte, es innecesario. Se está generando el gobernador Bonilla o los diputados le están generando un desgaste innecesario. Y hoy Baja California, en las circunstancias del actual gobernador, no está para llegar con ese tipo de desgaste. Claro. La agenda debe ser otra. Hoy Baja California ha sufrido un pésimo gobierno de Francisco Kiko Vega, sí, con múltiples señalamientos en donde la preocupación no debería ser cuánto tiempo voy a gobernar, sino cómo voy a gobernar y cuál debe ser mi agenda en este momento. Perfecto, Rodrigo. Pues te agradecemos mucho. Acá en Sonora vamos a estar muy al pendiente de lo que pase en Baja California, específicamente con este tema, porque sí, en definitiva, un cambio en un estado puede representar la posibilidad de cambiar así en muchos, ¿no? Y hay que estar todos al pendiente. Claro. Conrado, como siempre, un más afectuoso saludo para ti y a tu auditor. Quedo muchas gracias. Dispuesto a tus órdenes. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Ahí tiene usted, pues, este documento se hizo público hoy. Este documento usted lo puede encontrar en internet. Es muy importante que entendamos que los votos no son cheque en blanco, no son cheques en blanco, pues, ¿no? Si la gente votó para determinada situación, eso es lo que se votó. Una vez que el político toma protesta, no puede cambiar las reglas del juego, porque entonces, pues, estamos jugando con los votos. Hay videos muy interesantes sobre la democracia que usted puede encontrar en YouTube. Hay videos muy importantes sobre un tema que mencionan en esta carta, que es que la democracia en el mundo entero enfrenta una amenaza. Y vale la pena entender que cuando la ciudadanía sale y vota, expresa su decisión para esa decisión en específico, no para poder ir cambiando las reglas porque ahora yo ya estoy sentado en una silla o ya puedo tomar la decisión como legislador. Es muy interesante y vale la pena analizar qué es lo que está pasando con la democracia en México y vigilarla a todos los ciudadanos. Vámonos a un corte comercial, son las 7 de la mañana.